Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Para comenzar nos vamos a saludar y dice así, a la una, a las dos y a las tres. Hola, hola niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están las niñas? Muy bien. Hola, hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo están los niños? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola, niñas y niños, ¿cómo están? ¡Muy bien! Chicos, les pregunto, ¿cómo está el clima? ¿Cómo estará el clima? Si está soleado, está nublado, está lluvioso. Para ti, te dejo esa pregunta. Entonces, mira bien. ¿Estará lluvioso? ¿Nublado? ¿Soleado? ¿O estará parcialmente nublado? ¿Cómo crees que está el clima hoy día? Y lo último, ¿qué día de la semana es hoy? Vamos a cantar entonces esa canción. Y dice, a la una, a las dos y a las tres. Lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el viernes a la escuela voy. Sábado y domingo me quedo en mi casa. Sábado y domingo en mi casa estoy. Adivina, ¿qué día es hoy? ¿Qué día será? Hola niños, hoy día vamos a ver los animales domésticos de granja. Miren. Aquí tenemos la vaca, el pato, la gallina, el cerdo, el caballo, la oveja, la cabra, el pollo, el conejo. Ahora vamos a segmentar las palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a separar las palabras en sílabas, con aplausos o con nuestros deditos. Vaca. Vaca. ¿Cuántas sílabas tiene? Contemos. Una, dos. Muy bien. Pollo. Pollo. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Muy bien. Conejo. Conejo. ¿Cuántas sílabas tiene? Contemos. Una, dos y tres. Tres sílabas. Muy bien. Ahora ustedes van a buscar su guía y van a pegar plasticina en cada sílaba que tiene el animal. ¡Nos vemos! Hola niños de prekinder, ¿cómo están? Yo soy la tía Sofi de la sala número 1. Para comenzar nuestra actividad, necesito que observes el PowerPoint que las tías enviaremos a los correos de los papitos, ¿ya? El PowerPoint se llama Producción de Enunciados. Posterior a ver el PowerPoint, realizaremos la siguiente actividad. Debes recortar todos estos dibujos que están acá abajo y completar los enunciados. La... ¿Quién está comiendo? ¿Qué está comiendo? Él. ¿Quién se está bañando? ¿Dónde se estará bañando? ¿Quién estará corriendo? ¿Dónde estará corriendo? Realiza la actividad y no te olvides de enviarle evidencias a las tías. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!